Hola, soy Mónica Jiménez y hoy vengo a contarte por qué da la celulitis, cómo combatirla o prevenirla y la importancia del drenaje linfático manual. Muchos de nuestros problemas en la piel se derivan de una mala alimentación. En este caso vamos a estar hablando de la celulitis que empieza desde nuestro proceso digestivo. Cuando nosotros empezamos a consumir muchos carbohidratos como papas, pasta, harinas, arroz, en el abdomen, en nuestro sistema digestivo se empieza a formar como un bolito que no pasa, no deja absorber los nutrientes que tú necesitas. Entonces, el sistema linfático, que son unas ramificaciones que tenemos en el cuerpo que están debajito de nuestra piel, empieza a cargarse de toxinas, de esas grasas y de esas impurezas de nuestro cuerpo. La idea de nosotros hacernos estos tratamientos es poder empezar a drenar y a que nuestro cuerpo empiece a expulsar todo eso para que la celulitis se disminuya. Vamos a trabajar entonces desintoxicando el cuerpo de una manera muy suave y los conductos se van a empezar a liberar. Otro truco que les quiero dar es que según nuestro peso vamos a dividirlo por 7 y ese resultado que nos dé es la cantidad de vasos de agua que debemos consumir en el transcurso del día. Esto porque si nuestro organismo está limpio, está hidratado, nuestro cuerpo en el exterior va a tener una mejor apariencia. Aquí estamos haciendo unas maniobras de llevada para que ella pueda orinar un poquito más y evacuar todo eso que el cuerpo no necesita.